Hola, buenas noches. Buenas noches. Hello, good evening. How are you today? Bien. 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 Bien, bien, bien. Vale. Bien, bien. Contenta. Today is the last day. Hello, Wendy. Good evening. Hello, good evening. Hello, Vladimir. Good evening, Vladimir. Hello, teacher. Okay, good. Hello, hello. Vania. Hello, hello, Vania. Good night, teacher. Okay, good evening. Parece que anda con la flu. Mm-hmm. Bastante. Oh. Okay. So, thank you for joining us. Okay, thank you for joining the class. Como les mencionaba hace poquito en el grupo, a las 8:20 vamos a tomar la encuesta. Okay. A las 8:20 todos juntos vamos a tomar la encuesta, así que vamos a estar aquí todos juntos tomando la encuesta, ¿okay? Okay. All right. Vamos a ver. Déjenme buscar el documento para comenzar ya a presentar en la clase de hoy. Okay, I have it with me now. All right. Hello, good evening, Imelda. Hi. Hi, how are you? Very good. Nice. Nice, very nice. It's good to hear that. All right. Vamos a ver quién más. Oh, Serrano, yes. Okay, welcome, Jorge. How are you today, Jorge? Alejandra, how are you today? Be careful, okay? Veo que va manejando, así que tranquila. Cuando pueda, ahí conteste. All right, Jorge, how are you today, Jorge? Good evening, fine teacher. Thank you, and you? I'm fine. I'm really happy. I'm very excited. Today is the last day of work. I mean, the last day of this module. That's why I'm happy. Okay. Yeah. Okay. Then I believe everyone has passed. Todos han pasado, I think. I'm not sure yet. Pero estoy mejor que nadie sabe, right? Okay. Bueno, vamos a la clase de 8:20 a 8:35 o 8:40. Vamos a estar trabajando en la encuesta. ¿Ok? Bueno, pues vamos a presentar el tema de esta noche. Y ahora, pues, es el último tema. Yay, it's the last topic. ¿Ok? All right, the topic for tonight is... There are and adjectives to describe workplaces. Ese es el tema para esta noche. Okay. There are and adjectives to describe workplaces. Okay. So basically today we're going to be talking about that. All right. What is the objective for tonight? The objective for tonight is participants will be able to use there is and there are an adjective to describe workplaces. ¿Hace qué? Dos, tres clases anteriores me parece que estábamos estudiando there is and there are, ¿verdad? ¿Se acuerdan? There is and there are. Ok, ahora vamos a utilizarlos nuevamente, pero vamos a utilizarlo utilizando adjetivo as well, un adjetivo, adjectives, ok, very good, vamos a ver, this is the agenda for tonight, we're going to be working on an introduction, and we're going to be taking the INSA for survey, in this case, encuesta, a survey,
And then possibly I'm going to change la actividad de review. Vamos a pasar antes de la encuesta, posiblemente, ¿verdad? Pero ya vamos a ver. And then we have the warm-up activity. And then there is and there are plus adjectives. And then vamos a trabajar en el libro. Pages 43, 44, and 48. And then we're going to have a practice, a short practice, and that's the end of the course. All right? Ese sería el final del módulo primero. Okay, telling the time. Necesito tres voluntarios. Tres voluntarios para que me digan la fecha. Solo tres, no cuatro, no cinco, solo tres. Vania. Good, Vania. ¿Qué más? Vania, Jorge, en... ¿En who else? En Isis, ok. Vania, pasado. Jorge, presente. En Isis, futuro. ¿Ok? Ok. Ok, good. Yes. Yeah. Yes. Yesterday was Tuesday, May 24th. Mm-hmm. 2022. Okay, good. Thank you, Vania. Jorge. Today is Wednesday, May 25, 2022. Okay. Today is Wednesday, May 25th. 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 Yes. Okay. 25th. Okay, good. Isis, the next one. Tomorrow is Thursday, 26th of 2022. Yes. Okay, good. Thank you. Thank you so much. All right. Okay. Bueno, ahorita, okay, voy a pasar asistencia ahorita. Ok, para que después tomemos la encuesta. Ok. Vamos a ver. Dame un segundo. Ahorita. Vamos a ver. Ok. Wednesday 25th. Alba Isis. Present, teacher. Bien. Alejandra María. I'm present, teacher. Vania Raquel. I'm here, teacher. Good. Carlos Vladimir. Present, teacher. Okay. Francisco Sánchez. Here. Ever Giovanni. I am here, teacher. Vamos a ver. Imelda Xiomara. I am here, teacher. Jorge Antonio. I am here, teacher. Okay. José Manuel Arevalo. ¿Cómo está? A ver. Crisia Guadalupe. ¿Cómo está? Maylin Betsabe. Present, teacher. Okay. Present. Okay. Oscar Noé. Oscar Noé. ¿No está? Osvaldo Ernesto. Osvaldo Ernesto. ¿No está? Sandra Leticia. I'm here, teacher.
Okay, Verónica Argentina no está. Verónica Lisette. Verónica Lisette. No está. Wendy Leonor. Present, present. Y por último tenemos a Wilber Ernesto. ¿Wilber Ernesto? Ok, no está Wilber Ernesto. Ok. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahorita es a las 8:20 comenzamos. Yes, yes. Y no sé si me mencionó Francisco López, que tenía problemas. Sí, sí, pero apareció no estaba. Ya se acaba de conectar ahorita quizá. Va. Yo también, yes. Verónica Lister, me voy conectando. Va, vamos a ver, Verónica, ok. Ok, ¿quién más? ¿Quién más se acaba de conectar? ¿Quién más? Francisco. ¿Quién? Francisco López. Francisco, ya, ya estuvo Francisco, ya estuvo, ajá. Ok, gracias, teacher. Ok, ok. Vaya. Perfecto, vaya. ¿Verdad que se les mandó lo que fue un correo electrónico, verdad? ¿Sí? Yes. ¿Sí? Yes, vaya. Yes. A las 8:20 vamos a comenzar a hacer la entrevista, no la entrevista. A las 8:20 vamos a comenzar a hacer la encuesta. Vamos a tomar la encuesta. Digo que a las 8:20 porque se nos ha asignado una persona en caso de que tengamos alguna duda o algo así por el estilo, pues vamos a tener que llenar la encuesta. Yo voy a ir haciendo lo mismo que ustedes para que, por si tienen alguna duda, pues ahí vamos a ir, yo lo voy a ir llenando y ustedes van a ir llenándolo también. Algo que más adelante sí me gustaría, me gustaría decirles que hay una parte en la cual ustedes dicen satisfactorio o no satisfactorio. No sé si han revisado esa parte ustedes. ¿No? Yo leí ahí. Vale. ¿Qué decía en la parte de satisfactorio o no satisfactorio? Pues ahí no entendí yo. No sé si entendí bien. Ajá. Pero si uno pone insatisfactorio, como que después no se puede continuar en el siguiente módulo, algo así, no sé si entendí mal. Sí, correcto. Eso, lo que pasa es lo siguiente. Sí, dígame. Ajá. Sí, sí. Sí, yo también lo leí. Sí, eso dice lo que dice Sánchez. Exacto. Y es porque, miren, se lo voy a leer ahorita para cuando lleguemos a esa parte, pues no haya ningún atraso en esa parte, ¿verdad? Va, se lo voy a leer. Y eso creo que eso mismo fue lo que les mandaron a ustedes. Y es en el punto 14. Dice, cada uno de los participantes deberá marcar satisfecho o insatisfecho. Les aclaro que este punto no se refiere a cómo usted se siente con usted mismo por haber cumplido o no. Tampoco se refiere a que no le parecen cosas como el manual o el hecho de mantener la cámara encendida. Es decir, si no le gusta tener la cámara encendida, no solo por eso va a colocar insatisfecho, ¿ok? O alguna acción de alguno de los compañeros, o mucho menos que se sienten insatisfechos por la deficiencia del servicio de internet contratado. Este punto se refiere únicamente a cómo he impartido la clase pedagógica, o sea, cómo yo he enseñado. Si ustedes creen que es satisfecho o insatisfecho, la forma como yo he enseñado, la clase pedagógica, mente y académicamente. Y a cómo nuestro equipo administrativo les ha apoyado en cada uno de los procesos. Usted puede seleccionar cualquiera de las dos opciones. Solo tenga en consideración que al seleccionar la opción de insatisfechos, nosotros nos damos por enterado que no procederá con la inscripción al siguiente módulo. ¿Ok? Entonces, ese es el único detallito. Sí, dígame. La encuesta es la que yo le envié la vez pasada donde usted no aparecía su nombre porque no me han enviado ninguna al correo. Mire, yo voy a compartir ahorita el correo y le debió de haber caído algo como esto. Miren, ahorita se los comparto. Creo que aquí lo tengo, sí. Y el enlace que nos mandaron al grupo de WhatsApp no es la encuesta ahí, esa. Ahí está la encuesta, exacto. Y esa es también. Esa es. Le mandaron al grupo.
Ajá, en el grupo, ahí está. Sí. Ah, ok. No, pues sí. Bueno, pero igual, el correo también, aunque al correo les debieron de mandar algo, ¿verdad? Creo que les mandaron el número de teléfono, todo, toda la información, ¿verdad? ¿Sí o no? A mí no, Fisher. Sí he recibido, más no me acuerdo que lleve esa información, al menos en mi caso. Ya, ya lo vamos a revisar. Ya. Yo lo recibí. Ajá. Entonces, igual, aquí en el grupo de WhatsApp, sí. Ahora estoy revisando aquí en el grupo de WhatsApp, hubo alguien que les mandó algo en la tarde, ¿verdad? Fabiola Ramos. Sí, Fabi, no sé quién fue, pero solo veo que Catherine Rodríguez, creo que, o Domínguez. Ajá. Okay. Ah, abajo está Fabiola, ajá, tiene razón. Ah, está Fabiola Ramos, sí. Bueno. Entonces creo que ya vamos a comenzar en un momentito. Mientras tanto, no sé quién se acaba de unir ahorita. Veo que Vania está de dos dispositivos, Vania. Ok. Bueno, chévere. Entonces, hoy, como les mencionaba, ¿verdad? Mientras esperamos que sean las 8:20, bueno, vamos a estar trabajando con adjetivos. ¿Me pueden dar un ejemplo de un adjetivo, por favor, en English? Ajá. ¿Me pueden dar un ejemplo de un adjetivo? Clear. Clear. Ok, yes, clear. ¿Qué más? ¿Otro adjetivo? ¿Otro adjetivo? Good. Good, ok. Yes, good. Ajá, ¿qué otro adjetivo? Ajá. ¿Otro adjetivo? Happy. Happy, ajá. Ahí tenemos clear, good, happy. ¿Qué otro adjetivo tenemos? Easy. Easy, ajá. Easy, ¿qué significa? What does easy mean? Fácil. Fácil, muy bien, fácil. Yes, ¿qué otro adjetivo? Beautiful. Beautiful. New. Deme un segundo, por favor. Deme un segundo, ok. Ok, ok. Va. Tenemos easy, happy, ¿cuál fue el otro? Clear. ¿Qué otro adjetivo? Ajá. New. ¿Ah? New. New. New, ajá, new, nuevo. New, nuevo. Ok. Esos son los adjetivos. Mira el Michi de Jorge. El gato de Jorge. ¿Eh? No es que Jorge sea el Michi, ¿verdad? Sino que el Michi de Jorge, ¿eh? Ok, bueno, creo que mientras se une la persona que nos va a estar colaborando, creo que vamos a entrar ahorita. Vamos, yo voy a compartir pantalla en este momento. Métanse, por favor, a sus encuestas. Okay. Ok. Le va a aparecer algo como esto, miren. ¿Verdad? ¿Les parece esto? Yes. Yes. ¿Sí? Bueno. Me avisen cuando todos estemos ahí, ¿ok? Yes. ¿Todos? Ok. Wendy, yo los espero, ¿ok? Por favor, llegando a la casa rápido. Sí, no, tranquila, tranquila. Ajá. Tómese su tiempo. ¿Agregamos ya la encuesta? Sí, solo que vamos a ir haciéndolo todos juntos, paso por paso, para que todos vayamos al mismo paso. Sí. It is rain. It's raining. Ah, here too. It is raining too. Está lloviendo aquí algo. Aquí en Morazán. Bueno.
¿Me avisan? Vale. Ahora dice acá, mire. Obligatorio, dice. Ingrese el número completo. Ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. Será proporcionado por el proveedor. Vale. Si ustedes revisaron el grupo de WhatsApp, ahí se les mandó. O si recibieron el grupo de, si recibieron el correo electrónico, aquí está, miren, es el primero, aquí está, ¿eh? Orden de inicio. Entonces lo que hacemos es, copiamos y pegamos. Ahí está ya, miren. Ahí en el grupo de WhatsApp se los mandaron, también el correo electrónico. Y ahí está. Y si el correo no lo encuentro, está en el WhatsApp que enviaron. Exacto, en el grupo lo mandaron hoy. No recuerdo qué hora, okay. En la tarde lo mandaron. Uh-huh. 354. Ajá, ahí está, exacto. Ahí creo que alguien lo está reenviando. Ajá, ahí lo están reenviando, ¿eh? Correcto. Gracias, Sisi. Solo que bueno. Yo no lo puedo copiar. ¿Está desde una computadora o está desde un teléfono? El teléfono. Ah, solo de, mantenga presionado ahí los números y ahí le da la opción copiar. Uh-huh. Vale. Le selecciona todo el mensaje. Oh, vaya. Mejor lo voy a copiar. Isis ya lo podemos dictar. Este número es el que vamos a copiar. Sí, ahí lo acaba de colocar Isis. Lo mandó del grupo ahorita. Solo el número lo mandó Isis. Uh-huh. Solo dele copiar y pegar el número que mandó Isis al grupo. ¿Ok? ¿Estamos bien? Yes, teacher. Sí. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Yes. Va, perfecto. Bueno, una vez ya hemos terminado el número uno, vamos al nombre completo. Tal como aparece en su DUI, por favor. En el caso mío sería Pedro Alexander Vázquez Jiménez. En mayúscula, minúscula, no importa. Ah, no importa. Uh-huh. Ok. Vaya, una vez ya han colocado su nombre, ok, terminamos el punto número dos, ¿sí? Yes. Ok, perfecto, vamos al punto número tres, su correo electrónico. El correo electrónico que han dado a Ensafor, no otro correo, sino el que han enviado o que metieron en la aplicación. En mi caso sería alex0808j@gmail.com. ¿Sí? alex0808@gmail.com. Ese sería mi correo electrónico. Ok, ¿vamos todo bien en el punto número 3? Yes, teacher. Ok, ahora ¿podemos pasar al número 4? Yes. Okay, let's go. Okay, let's go to number 4. Y allí pues es su celular, ¿verdad? Su número celular. En mi caso mío sería 60 37 50 15. Ustedes saben el de ustedes. Okay. Vaya, vamos bien, ¿verdad?
Sí. Hola, hola. Vale. Sexo. Ahí eligen, por favor. Luego vamos al departamento de residencia. Si usted vive en San Miguel, le va a colocar San Miguel. Si tiene, bueno, ahí usted elija. En el caso mío sería, where is it? No lo veo. Aquí está. Morazán. ¿Ok? Departamento, en el caso mío, Morazán. Municipio de residencia, número 7. En este caso sería Chilanga, Morazán. En mi caso, Chilanga, Morazán. Vale. Coloquen por favor su residencia, municipio de residencia. Ok, vamos. Ahora que colocaron su municipio, vamos a la empresa donde trabaja. Ok. Coloque el nombre de su empresa donde trabaja. Pero, ¿nombre comercial o razón social? El que usted ingresó en la aplicación. De la Insaform. Razón social, creo que es la que le mandan a Insaform. Uh-huh. En el correo. Déjame consultar algo aquí. Karen, yo Karen creo Murillo. Que es la razón social, porque en el correo nos envían todos estos datos. Exacto, ahí está en el correo que les mandaron. Y correcto. Ahí dice, ajá, y ahí dice el nombre que pusimos, el número de teléfono que pusimos, exacto. El correo electrónico. Exacto. Y todos los datos. Y a mí me aparece la razón social. Ah, pues entonces sería razón social. Muy bien. Pero déjenme doble consultar aquí. Tengo a Karen Murillo. Hola, buenas noches, Karen. ¿Karen? Sí, dígame. En ese caso, esta es la razón social, no es el nombre comercial de las empresas. Ok, muchísimas gracias, Karen. Ok, gracias, Karen, muy amable. Gracias. Ok, razón social entonces. Muy bien, gracias. En su correo electrónico, está eso, así que no hay donde perderse. Muy bien. Vale, ¿estamos bien? Muy bien, muy bien. Wendy, ¿bien, bien? No, yo apenas voy abriendo el correo para ver si encuentro ese correo donde está la razón social. Se lo tuvieron de haber enviado en estos días, sí. El problema es que, Wendy, búsquelo. Hola. Como inglés, búsquelo como inglés corporativo, creo yo, así es el título del... Ahorita le digo, dice favor completar encuesta de satisfacción del curso inglés principiante módulo 1. Ah, inglés así corporativo es. Entonces el asunto. Inglés corporativo, ¿verdad? Ajá, en el asunto. Sí, póngale favor, así dice, importante, favor completar encuesta. O puede poner, yo solo pongo inglés y me lo tira para buscarlo entre mis correos. Sí, ya, ahorita me lo tiro, gracias. Ahora veo. Ok, bueno, mientras tanto... Wendy copia y pega lo que es empresa donde trabaja. Vamos a la parte de nombre de... ¿Perdón? ¿Sí? Perdón, en mi caso es el mismo nombre comercial, se supone la razón social. Ok, entonces es el mismo entonces. Ah, okay. Sí, porque el mismo me arroja acá. Okay. A ver, ahí en el mismo correo van a encontrar el nombre del proveedor. En este caso, miren, como lo estoy notando acá, es inglés corporativo Regal International S.A. de C.V. Ok, ahí está. Lo busco acá en el número 9 y voy a encontrar ahí lo voy a encontrar. Miren, aquí está, ¿ve? Inglés corporativo Regal International S.A. de C.V. Entonces voy a seleccionar ese. ¿Vamos bien? Sí. Alejandra, ¿todo bien, Alejandra? Vania, ¿todo bien? Yes, todo bien. Sandra, ¿todo bien, Sandra?
Ok. Imelda, ¿todo bien, Imelda? Imelda, ¿todo bien? Dice que cuando le di seleccionar sin querer me salí de todo. Oh, vaya, vuélvase a meter en eso le ayudamos. Vuélvase a meter mientras yo termino con sus compañeros. Yo me quedo después ayudándole a usted. ¿Ok? Vaya, una vez usted ha seleccionado el número 9, Inglés Corporativo, Regal International, nos vamos a mover al nombre del curso. Vaya, en el mismo correo que se le mandó o en el mensaje de WhatsApp, va a encontrar que es Inglés Principiante Módulo 1. Aquí está, ¿ves? 1. Ajá, entonces yo solo agarro, copio y pego. ¿Ok? Ahí está. ¿Ok? Ahí está, miren. Inglés Principiante Módulo 1. Ese es en la parte número 10. ¿Ok? Solo es copia y pega. Si no, pues escríbalo. Inglés Principiante Módulo 1. Ajá. Ahí lo... ¿Verdad que están viendo mi pantalla, verdad? Sí, perfecto. Entonces, sí. Si no lo quieren copiar, escríbanlo. Inglés Principiante Módulo 1. Bueno, ahora sí. Ahora lo voy a dejar a ustedes acá. En el número 11 dice... Valore los siguientes aspectos relativos al curso. ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. La siguiente. ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? Ahí usted elige la opción que a usted le parezca mejor. Y la última, ¿qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Ahí está. Puede ser insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. ¿Ok? Una vez ya han seleccionado o han contestado estas tres, nos movemos a la parte en qué fecha inició el curso. Ahí en el correo es el 27 de abril del 2022. Repito, 27 de abril, aquí está, miren. 27 de abril del 2022. Le da clic ahí en el calendario. Y selecciona la fecha. ¿A usted le parece así, va? ¿Le parece en mayo? Entonces solamente va atrás, le da clic y selecciona el 27 de mayo. All right. Ahora vamos al siguiente. Fecha en que finalizó el curso. Eso es la fecha de hoy. 25 de mayo. Del 2022. Voy y selecciono el 25. Miren. Y ya me queda el 22. Espéreme. Ahí me enchivolé. ¿Cómo es la fecha, teacher? Fecha de inicio. Va, 27 de abril. Sería el quinto. No, quinto mes, no, el cuarto. Y busco, ¿a ustedes les parece así? ¿Les parece como mayo? Entonces, yo le doy clic acá en esta flechita y busco el 27 de abril. Ahí está, hoy sí. Bueno, ahora lo mismo pasa con en qué fecha finalizó. Que sería hoy, es decir... Mayo 25. Selecciono y estoy bien ahí. Bueno. Ahora número 14.
¿Cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? ¿Qué le van a poner? Satisfecho. Bueno, quisiera consultar algo, ¿me escuchan bien? Yes. ¿Sí o no? Porque no sé si, no sé si escuchan, pero también se escucha la bulla del agua, no sé si escuchan. ¿Me escuchan? No. Ah, bueno, qué bueno. Entonces, qué bueno. Vaya, literalmente estoy gritando, les estoy gritando porque no, ni yo escucho, ni yo mismo me escucho. Vaya, vamos a la parte número 15. Mencione qué otros cursos son de su interés. Eso ya sería parte de ustedes. Y la número 16, algún comentario. Vaya, mientras terminan los comentarios, voy a buscar el headphones, porque no escucho nada, así que voy a buscar el headphones para conectarme desde los auriculares. Teacher. Por favor. Sí, dígame. Permítame un momento, Gracias. Voy a buscar los auriculares. No sé qué poner ahí. Hola, hola, ¿me escuchan? Yes. Mejor. ¿Me escuchan? Sí, bien. Yeah. Ok, vaya, ¿qué era cuál era la consulta que me estaban preguntando? Imelda. Que si ponía la número uno. Oh, la número uno. Vaya, aquí vamos. Aquí vamos. Vaya, en el caso de todos, sí, si ya terminaron, pues denle en enviar, por favor. En este caso, vamos a ayudarle a Imelda ahorita. Vaya, ¿todos ya lo enviaron? Yes. Vaya, cuando lo envíen, por favor, tomen captura de pantalla de la imagen que les dice gracias por no sé qué, gracias por haber enviado esto. Tomen captura de pantalla y lo mandan al grupo, por favor, con su nombre completo. Por ejemplo, tomo la captura de pantalla. ¿Ah? Yo no cerré. Sí, ya lo cerramos, teacher. Oh, ok. Cerramos. Vaya. Hagamos algo entonces. En el caso de ustedes que cerraron ya, mándenme el nombre completo al grupo y colóquenme que ya llenaron, ya enviaron la encuesta, por favor. Ok. Pero los que no han cerrado aún, pues. ¿O lo volvemos a llenar? ¿Cómo? Lo podemos volver a llenar rápido. Creería de que si lo vuelven a llenar rápido. No, no hay problema. Creería que si lo vuelven a llenar rápido, va a ser doble información. Así que no, dejémoslo así. El sistema ya lo recopiló. Acá en el grupo es solamente para tener prueba, ¿verdad? Pero si ustedes ya lo cerraron, pues coloquen por favor ahí su nombre completo y que ya realizaron la encuesta.
Okay. Ok, perfecto. Ay, se me fue separado del nombre. Ok. Teacher, mi captura es la que está antes de Vania, pero mi mensaje con mi nombre se fue después del mensaje de ella. Ah, ok. No, no, no hay problema, no hay problema. Ajá. Ok. Bueno, solo coloquen por favor su nombre y pues ahí no hay ningún problema. Vaya. ¿Cómo va Imelda? Ya lo mandé. Ok, perfecto. Entonces creo que sí, ahora que ya tienen todo, pues creo que ya podemos volver a la normalidad. Voy a cerrar acá. Bueno, cierro, creo que estamos ahí. Vaya, en el caso de Osvaldo, creo que, Osvaldo, hola, buenas noches, Osvaldo. Hola, teacher, buenas noches. No sé si tuvo, pudo llenar la encuesta. Ahorita la voy a comenzar a llenar, teacher, en otro teléfono para poderla enviar. Si tiene alguna duda y no sabe qué información colocar, me dice por favor y yo le ayudo, ¿ok? Ok, muchas gracias. Thank you, teacher. Va, porque sus compañeros ya la mandaron. Ya al finalizar, no se le olvide de tomar captura de pantalla que ya mandó en la encuesta. Ok, perfecto, teacher. Thank you. Ok, muy bien. Perfecto. Va. Ahora sí, volvamos a la clase. Creo que ya podemos volver a la clase, ¿verdad? Yes, yes. Ya pasaron los nervios. Es que no era nada del otro mundo. Ese es como. Pero yo sí estaba nerviosa. No, no, este, como decimos, más la bulla, pero es el protocolo. Es un protocolo que se debe seguir. Si usted ve, a cada uno de nosotros nos asignan un tiempo específico en el último día de clase y nos asignan a una persona. Entonces, por eso es que Karen no sé qué estaba acá con nosotros, porque ella era la que me estaba dando soporte. Ok, bueno, vamos a la clase, ya olvidémonos de la encuesta y ahora sí enfoquémonos en el aprendizaje de esta noche. Vaya, como les mencionaba, el tema de esta noche es There is and there are an adjective to describe workplaces, right? Ese es el qué, ese es el tema para esta noche. Alright. Okay. Va bien. Ayer, bueno, aquí me ayudó Vania, Jorge e Isis, ¿verdad? Okay, gracias. Y ahora sí vamos a lo que aprendimos el día de ayer. Yesterday we practiced. Estuvimos practicando, ¿verdad? Recuerdo que ustedes me escribieron una oración relacionada a preposition of place. ¿Ok? Yo voy a hacer una aquí ahorita, porque ahorita ya luego ustedes van a compartir ya sea la misma o una nueva de su empresa. Supongamos que yo trabajo en la empresa Calex. La empresa Calex. Y voy a utilizar in front of. Esa es la preposition of place. Ok, le voy a dar otro color para que... Ok. In front of. Entonces voy a decir... Calex... is... in front... of... la pupusería. Vaya, miren mi ejemplo. Calex, o sea, la compañía donde yo trabajo, is in front of la pupusería Don Ramón. Vaya, ahora quiero que abran su micrófono y me digan por lo menos una oración
de su empresa. De su empresa. ¿Puedo empezar? Yes, claro. Okay. The Crown Plaza Hotel San Salvador is next to Torre Futura. Ah, good. Excellent. Thank you. Ajá, ¿alguien más? Yo, Bambús. Alejandra o Sandra? O Imelda. Denis. Ajá. ANC is next to Villar Billboard Club. Ah, okay. Good. Thank you, Imelda. Next. Bamboo City Center in front of Century Tower. Okay, can you repeat it one more time, Alejandra? Can you repeat it one more time? Bamboo City Center in front of Century Tower. Okay. Remember that you need un verbo ahí. ¿Cuál será el verbo? Is front of. Ah. Bamboo City Center is front of. Is in Century Tower. Front of. Okay. Is in front of. In. Okay. Good. Thank you, Alejandra. Next. ¿Quién será él o la próxima? ¿Vamos? Sandra. Me. Ajá, Sandra. My company is near Comedor Roxana. Okay. My company is near to Comedor Roxana. Vamos a ver. Imelda ya estuvo. Alejandra ya estuvo. Osvaldo está tomando la encuesta ahorita. Jorge. Vamos a ver, Jorge. Teacher. Yes. But I don't know. I have a question. For example, my workplace is inside a free zone. A what? And there are many, many plants. Okay. And, but, for example, the free zone is in front of Metro Centro Lourdes. Ah, okay. Yeah. You can say that. Okay. Yes. Okay. Okay, but then the Export Salva Free Zone is in front of Metro Centro Lourdes. Okay, good. Okay, thank you. Vamos a ver, Ever Giovanni. AMC in front of the Banco. Ajá. Alguien, vamos a ver. ¿Qué le hace falta a la oración de Ever? Vamos a ver. ¿Puede repetirla una vez más, Ever, por favor? Perdón. AMC is in front of the Banco B. Ok. Le hacía falta is. Is. Ok, good. Thank you. Vamos a ver Isis, su oración. Portugalía is in front of Estadio de Delicias. Ok, good. Thank you, Isis. Wendy. Wendy. Hola. Oración. Hello. Ajá, su oración. Ah. Servicios de cobro Iris between Estadio Mágico González. Ah, okay. Vaya. Thank you. Francisco López. La Atlántida Bank is along Banco Agrícola. Ah, okay. Good. Thank you. Manuel Castillo. Manuel, tengo una consulta, Manuel. Dime. Vaya, no sé si ya tomó la encuesta. No sé. Vaya. ¿Cuál? ¿A dónde la mandaron? La mandaron a su correo electrónico y lo mandaron aquí al grupo de WhatsApp. Ahorita estoy en el correo y no tengo nada. Vaya, entonces métase al grupo de WhatsApp, ahí va a encontrar el link. Yo le sugeriría que lo haga en este momento. Y si tiene una consulta que no sabe qué información va ahí, me dice y yo le ayudo con gusto, ¿ok? Una vez finalice la encuesta,
tome captura de pantalla y por favor lo manda aquí al grupo diciendo, bueno, con su nombre. Y esa es la prueba de que usted ya terminó su encuesta. Ok, ahorita lo hago. Ok, thank you. 354 mandaron el mensaje. Ajá. Ok, Vania, vamos a ver Vania. Su oración, Vania. JF Contadores is next to Universidad Tecnológica. Oh, thank you. Long First Street West. Ah, awesome, thank you. What about Oscar? Oscar Noé. Okay. Products D&D is in front of Bank Continental. Okay, good, thank you. Vamos a ver, Mailing Betsabe. Mailing. Ok, no está Mailing. Vamos a ver a Verónica Lisset. ¿Será que me puede decir a dónde está su empresa? ¿O su compañía o su lugar de trabajo? JF is in front Colegio Asunción. Ok, is in front of Colegio Asunción. In front of. Ok, Colegio Asunción. Thank you, Verónica. Vamos a ver, bueno, Vladimir ya me dio su oración. Sí. Ok, perfecto. Ahora voy a borrar esta información que está acá. Y vamos a continuar a la siguiente. Vaya. Esto fue lo que estábamos viendo el día de ayer, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El día de antier. Estos tres días hemos visto este tipo de pregunta. Where is? Vamos a ver. Voy a preguntar en general y el que sepa la respuesta me lo dice. Where is the Chinese restaurant? The Chinese restaurant between the bank and bookstore. Ajá. ¿Qué le hace falta a la oración que me dijo Vania? Is. Por favor, chicos, no se le olvide ese famoso is. Bueno, ahorita se lo voy a escribir acá porque veo que les está ahí. Bueno, más adelante se lo escribo. Ahora sí, Vania, ¿me lo puede decir una vez más, Vania? The Chinese restaurant between is between the bank and bookstore. Thank you. Vaya, vamos a ver. Ahora a usted le toca preguntar, Vania. Y vamos a ver, tal vez a alguno de sus compañeros le gustaría responder. Pregunte, Vania. Ok. Where is music store? Uh-huh. Vamos a ver. ¿Alguien? Where is the what dijo? ¿Qué dijo? Where is the bookstore? The music store. Music store. Ah, está la music store. No la veo. Music store. Oh, ya lo vi. Music store is in front of movie theater. Good. Excellent. Yes, yes. Nice. Vamos a ver, Isis. Pregunta ahora, Isis. Where is Italian restaurant. Vaya, permíteme un momento. Donde dice, Osvaldo, donde dice el nombre del curso, eso es, ¿cómo se llama, chicos? ¿Se acuerdan cómo se llamaba eso? ¿Cómo se le ponía? ¿En el curso? Inglés corporativo. Ahorita lo busco aquí en el grupo, me imagino que aquí en el grupo está. Déjame ver, ahorita lo busco. Inglés principiante módulo 1 es. Inglés principiante módulo 1. Exacto, eso es. Inglés principiante módulo 1. Uh-huh. Inglés principiante módulo 1. Vale, gracias. Vaya, vamos. Isis, ¿cuál fue la pregunta, Isis? Lo siento que no le presté atención. Where is Italian restaurant? Ah, ok, thank you. Where Italian is Italian restaurant next to post office? Is next to the post office. Uh-huh.
Ajá. Vaya, en español usualmente nosotros decimos a veces, ¿a dónde queda el centro de tela? Ah, está en la esquina de la calle José Arce, decimos. En este caso, ¿cómo diríamos eso del restaurante italiano? ¿Cómo diríamos? Miren las calles. Italian restaurant is in the Davis Street. Ajá. It could be on the corner. On the esquina. On the corner. On the corner. Okay. The Davis Street. Okay. Vamos a ver. ¿Alguien más? Una persona más que haga una pregunta, por favor, y nos movemos. ¿Alguien más? Vladimir, haga una pregunta. Where is, okay. Ajá. Where is swimming pool? Where is the swimming pool? Okay. Respuesta. Swimming pool behind grocery store. Okay, ¿quién habló? Alejandra. ¿Qué le hace falta a la oración de Alejandra? Is. Vaya, swimming pool is behind grocery store. Ah, okay. Yo me pregunto, ¿cómo se les olvida is? Okay. Okay, ahora yo les voy a preguntar una cosa. Where are the cars? Where are the cars? ¿Dónde están los carros? The car, it is next to no sé cómo se dice store. Grocery store. No se vayan a confundir, eso no significa grosero, ¿verdad? Grosería, no significa eso, ¿ok? Sino que es tienda de ¿cómo se llama? Tienda de conveniencia, creo que. Ajá, de conveniencia. Vaya. Ajá. Miren, acabo de detectar algo y aquí se lo voy a arreglar. Vaya, miren. Por ejemplo, si a mí me preguntan, aquí voy a ocupar este espacio acá. Where is the hospital? Miren, yo voy a contestar. ¿Cómo voy a contestar? Ajá. The hospital is. Aquí hay dos opciones. The hospital is. Invénteme la location. Invéntame, por favor. The hospital is next to the restaurant. Okay, next to the restaurant. Okay, perfecto. Pero, ¿qué tal si me hacen una pregunta como esta? Miren. Where are the hospitals? ¿Qué voy a contestar? Yes. Where are the hospitals? ¿Cómo voy a contestar? Ajá, dígame, sin miedo al éxito. The hospitals, normal. The hospitals, ajá. Hola, hola. ¿Hay alguien en casa? Are next to restaurant? Exacto. Are next to the restaurant. Lo que quería enfatizar era lo siguiente. Is, mira aquí. Ok. Mira aquí. Is. Y aquí en este otro. Are. ¿Por qué? Es porque depende de qué. Depende si es singular o plural. Plural. Ok, si es singular o plural. Ok, muy bien.
Así que ahora no solamente van a decir is, al menos que le pregunten sobre un objeto o sobre un lugar, si van a decir is. Si les preguntan por más de un objeto o más de un lugar, le van a decir are. Van a decir are. Ok. Eso quería aquí apuntar ahorita. Voy a limpiar esto. Clear. Vamos al siguiente. Vaya. Ahora lo que vamos a hacer es warm up activity en su cuaderno, por favor. En su cuaderno vamos a escribir oraciones. It says, look at the picture and write examples with there is and there are. Aquí están los objetos, por ejemplo. Voy a escribir un ejemplo ahorita. Deme un ejemplo. There is, ¿qué? Miren el ejemplo que acabo de colocar en el chat. There is a carpet. ¿Cuántas carpets hay? How many are there? ¿Cuántas? Only one. Only one. Ok, correcto. Por eso voy a colocar there is a carpet. Ok, vamos. En su cuaderno escríbeme oraciones con there is and there are. Basado en lo que hay acá, aquí en la, en el salón de, bueno, no, no es un salón de clase. Es en el dormitorio. Vamos en su cuaderno, por favor, escribiendo there is and there are. Vamos. ¿Cuántas llevan ya? There is and there are. Seis. Oh, six. Perfecto. Six. Okay, good. That's good. Six, six. Que estén buenas, no sé, pero yo sé. No se preocupen, que ya vamos a ver si están buenas o no. Okay, are we ready? Yeah. Okay, bueno. Vamos a ver, Sandra, ¿cuántas tienes, Sandra? How many do you have? Tengo dos, cuatro, cinco, pero... ¿Cinco? No sé, what dudando. Is cinco? What is cinco? What is cinco? Five. Five, good. Imelda, how many, Imelda? Six. Six. Okay, Wendy, how many, Wendy? Eight. Six. Eight. Oh, eight, okay. Alejandra? Six. Six. There okay. is, and there are. Five, there are. Oh, perfect, okay. Osvaldo, what about you, Osvaldo? Teacher, pido disculpas, pero fíjese que estoy haciendo un trabajo para mañana que tengo que presentar temprano. Ah, ok, ok, no, that's fine, that's fine. Jorge, how many, Jorge? Nine. Ok. Ever, how many, Ever? Five. Okay. Isis. Hi, teacher. How many? Five. Five? Okay. Francisco, how many, Francisco?
6, teacher. Ok, Oscar Noé. Hi. En Verónica, ok, Verónica. Verónica Lissette. 4. Ok, Manuel Castillo. How many with the reason there are? 4. 4, ok. Mailing, how many mailing? Ok. Osvaldo, ok, Vladimir, how many Vladimir? 13. Ok, lo que vamos a hacer en este momento es, vamos a leerlas, vamos a leerlas a sus compañeros. Para ello, voy a crear lo que son breakout rooms y se van a ir a compartir sus oraciones. Ok. Teacher. Yes, yes, Jorge. I have a question. Uh-huh. What do you mean wardrobe? Oh, wardrobe. Ropero o closet. Mm-hmm. Okay. And I don't remember. Shelf is repisa. Ah, sí, repisa o estante. Nosotros decimos estante, ¿verdad? ¿Cómo que decimos? Ajá. Exacto. Sí. Algo así. Ah, ok. Perfecto. Okay, thank you. Entonces voy a crear en este momento los grupos y lo que van a hacer es compartir sus oraciones con sus compañeros. Ok. Ya están los breakout rooms. Please go and share your sentences. I read my sentence. There is a door. There is a basket. There are many blocks. There are two robots. There is a carpet. There are many balls. There is a bell. There is a lamp. There is a window on. Okay. Sandra? There is a bell. There is a bell rung. There are robots. There are two robots. O sea, sí, las tiene todas. ¿Cómo? Las va a decir todas. Sí, pero ahorita ya vi que yo me había confundido en lo que lo estaba haciendo. ¿Y usted, Osvaldo? Hoy sí les quedo mal, compañeros, pero es que tengo mañana junto y tengo que madrugar, okay. Y estoy haciendo un reporte. Dale, termine. Suerte. Gracias. La otra, puse. Y entonces, igual a mí serían: where are books? Where is a train? Where is a window? Where is a car? Where are balls? Where are robots? Okay. Okay, pero podemos trabajar con where are. There are and there is. There and where are you? There is. Así es. There is and there are. Mm-hmm. There is and there are. Ah. Okay. No es con where, teacher. No, no es con where. Uh-uh. Es there is and there are. Por ejemplo, okay. Puedo decir, there is a cell phone. Lo que iban a hacer era
ver la imagen y ver qué había en la imagen. Por ejemplo, there is a bed. There is a wardrobe. Había un ropero, ¿verdad? There is a wardrobe. Yeah. There are books. Ajá, there are books. Excelente. Okay. Bueno, dejo que continúen. Voy a revisar otro grupo ahorita, ¿ok? Veo que Manuel está solo acá. Voy a ver acá. Hello, Manuel. How are you? Manuel. Hola. Solo está acá. Ajá. No, hombre, ¿por qué está solo acá? No sé, no hay sonido. Ah, que a la cocarrera está Imelda, porque creo que Imelda debería estar en este grupo. Ah, bueno. No sé, Dios sabe, mejor me quedo aquí. Vaya, lo voy a sacar de acá y lo voy a llevar a otra room, ¿ok? Ok. Ok. Ay, no, porque estoy. Perdón. Compañero, hola. Hola. Le digo las mías. Ok. There is a door. There is a window. There is a lamp. There is a car. Aquí no estoy segura. Teacher. Yes, yes. Estábamos conversando y queremos que nos confirme que cuando son singular, siempre tendría que ser there is an apple, por ejemplo. O sea, siempre el an o a. Yes, yes. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama indefinite pronoun. Pronombres indefinidos. Ajá. Indefinite pronoun. Tranquila, más adelantito yo les explico eso. Así que relax. Ahora solamente lo que ustedes tienen, ¿ok? Chévere. Ok, thank you. A usted. Okay, perfect. Perfect. It's good to see you back. Espero que hayan terminado las oraciones que tenía, ¿verdad? Okay, good. Vamos a ver, Jorge, ¿me puede dar una oración? Voy a coger a 5 personas para que me den una oración cada uno. Jorge. There is a car. There is a car. Muy bien. Vamos a ver, la siguiente persona de 5. Vamos a ver, Wendy, dígame una oración. Tell me a sentence. There is a door. Ajá. There is a window. Ajá. There is a lamp. Muy bien. Tengo una duda. Ajá. En las que llevan are, la estructura es there are a... books. Oh, interesante. Va, no se preocupe, ahorita yo le explico eso, así que léame. Ay, ya me reprobó otra vez. No, why? Ajá. No. Era porque también creo que el grupo de Isis, creo, ¿verdad? Isis fue usted que me consultó o fue Serrano, no recuerdo quién fue. Creo que si no fue Isis, fue Alejandra, creo que me preguntó. Yo. Ajá, sí, exacto. Ajá, entonces voy a explicarles eso en este momento, ¿ok? Pero necesito, vamos a ver. Yo le pregunté y me ignoró, teacher. Oh, no le escuché. Ajá. Yo dije, nos está observando y no nos está escuchando. No le escuché. No le escuché, créame. Si lo hubiera escuchado, le hubiera contestado. Solo escuché que Pero Serrano... yo le hice otra pregunta.
¿cuál fue? Teníamos que solo poner where is y where are las preguntas o también con la respuesta de ubicaciones. Oh, ajá. No, no. Va, mire, ahí hubo una confusión y yo ahí lo pude percatar cuando alguien estaba preguntando. En realidad, en realidad no necesitaban preguntar, sino que miren lo que dice acá. Look at the picture and write example with there is and there are. Por ejemplo, miren, por ejemplo, voy a hacer una oración acá. There is a, ¿qué podría ser aquí? There is a carpet. A carpet. Window. Ahí está, ¿eh? There is a carpet. Solo era escribir oraciones, no preguntar, ¿verdad? Where is the ball? I mean, where are the balls? Where are the robots? Solo sé, solo era describir. There is, there are. There is, there are. All right. Okay. Vaya. Ahora bien, ahora que ya me dijeron there is and there are, vamos a explicar lo siguiente. Y ya manténgame esa pregunta ahí, la de por qué o cuándo es a y cuándo es an. Vaya. Denme un ejemplo de adjetivos, por favor. ¿Se acuerdan que al rato me dijeron? ¿Qué adjetivos me dijeron ya al rato? New. Ajá, me dijeron new. Ajá, ¿qué más? Happy. Me dijeron cool. Happy. Happy, ¿qué más? Good. Clear. Clear. Old. Old. Ugly. What? Ugly. 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 Okay, ay, disculpen, okay. Que ya, ya le da, ya no me da. Ugly. Ajá. ¿Qué otro? What else? ¿Qué otro adjetivo? Beautiful. 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 Okay, beautiful. You are beautiful. Mm-hmm. Okay, bad. Next. Ajá. Bad. Bad. Okay. ¿Qué más? Otro adjetivo, por favor. Short. Short. Exactly. Short. Smart. Small or smart? Yes. ¿Sería así o sería así? Aire. Sí. ¿Cuál de los dos? Así. Aire. Okay. Smart, como algo inteligente, ¿verdad? Vamos, dígame otro, por favor. Aquí necesito algo otro más. Hot. Ok. Perfecto. Vale. Miren, todos estos son, digamos, algunos ejemplos de muchísimos ejemplos con adjetivos. Los adjetivos son los que describen el nombre, ¿verdad? Ustedes saben, por ejemplo, en inglés, nosotros decimos, por ejemplo, my big house, ¿verdad? Así decimos, ¿verdad? My big house. En español no decimos así. En español decimos my house, mi casa grande, ¿verdad? Así decimos en español, ¿verdad? Así. My house big, mi casa grande. Pero en inglés se dice my big house. En otras palabras, el adjetivo siempre va a ir antes del nombre. No se les olvide eso, por favor. Por ejemplo, si yo digo que el carro es azul, ¿cómo diría? El carro es azul. The blue car. The blue car. Muy bien. The blue car, ¿sí? The blue car. Si ustedes ven, el adjetivo va primero, va antes del nombre. No olviden eso, por favor. ¿Ok? ¿Ok? The blue car. Vaya. Ahora, como ustedes podrán ver acá, vamos a ver. Yo aquí tengo unos ejemplos de adjetivos. Y creo que más de alguno va a ser nuevo para ustedes. Miren. Oh. Quiero que por favor identifiquen los que sí saben y los que no se saben. Y yo quiero que agarren tres de esos adjetivos que tenemos ahí. Por favor, agárrenlos.
Algunos que ustedes crean que van a necesitar para describir una oficina o algo, una cosa o algo. Agarren tres, por favor, y los anotan en su cuaderno. Y si no se saben el significado, yo les voy a recomendar que vayan rapidito a buscar el significado de ese adjetivo en Google. O si no, pues yo se lo, si yo sé, yo se los digo. Agarren tres, solo son tres adjetivos. Por ejemplo, alive, puede ser alive, amazing, beautiful, bright, calm, colorful, creepy, crowded, deserted, different, dry, enchanted, fresh, hot, incredible, interesting, magnificent, modern, evocative, dazzling, spacious, impressive, majestic, ancient, mystical, fairy tale like. Okay? Escojan tres, por favor. What is it? Evocative. Evocativo. Evocativo. Ok, evocativo. Next. Vaya. Vamos a ver. ¿Quién? Sandra, ¿cuáles fueron los tres adjetivos que usted escogió, Sandra? Puede ser cualquiera, ¿verdad? Ajá, tres. Beautiful. Ajá. Calm. Alive. ¿En what? Alive. Beautiful. Alive. Ah, alive. Alive. Okay, alive. Alive. Okay. Wendy, ¿cuáles son? Which one are yours? Fresh. Fresh, beautiful y hot. No. ¿Cómo se dice? ¿Cuál? Hot. No. Hot, incredible, interesting. Number five. One, two. Oh, come. Come? Come. Yeah, come. Yeah, come. Ah, come. No se dice calm. No se dice calm. Es calm. Come. Yeah, calm. Okay. Vamos a ver. ¿Quién quiere compartir los tres que escogieron, por favor? Jorge, which ones, Jorge? Beautiful, modern, spacious. Okay, spacious. Okay, Francisco, what about you? Amazing, beautiful, hot. Okay, good. Isis? Amazing, bright, different. Okay, different. Okay, Imelda? Beautiful, impressive, no sé cómo se dice, impressive. Mm-hmm. Impressive. Ajá, impressive. Impresionante. Moderno. Okay, ya, yeah, moderno. Vamos a ver a alguien más. Voy a consultar con Oscar Noé. A ver, Oscar Noé. Oscar. Ajá, dígame los tres adjetivos que cogió. Fíjense que me acabo de conectar porque tengo problemas con Zoom. No, solamente era escoger tres adjetivos. De toda esta lista que está acá, escoger tres adjetivos. Ok. Majestic, hot, creepy. Ok, creepy. What is creepy? Vamos a ver si alguien sabe qué es creepy. ¿Qué será creepy? Siniestro. Espeluznante. Oh. Wait, what happened? ¿Qué pasó? Ok, siniestro o espeluznante. Vale, déjeme conectar la computadora, por favor. Déjeme conectar la computadora a la fuente.
Vaya. Creepy significa siniestro, sí, ¿verdad? Muy bien. Vamos. Ok. Vamos a ver qué más. Ever, ¿cuál es escogido usted, Ever? Interesting, modern, increíble. Incredible. Okay, good. Vaya. Ahora que tenemos esos tres adjetivos, no se les olvide porque más adelante voy a ocupar esos tres adjetivos que ustedes eligieron. All right. So vamos, let's move on. Okay, miren. Alguien me preguntaba, y aquí voy a compartir algo ahorita. Vamos a ver, voy a compartir acá. Vaya. Alguien me preguntaba, so teacher, ¿cuándo voy a utilizar todo el tiempo? Voy a utilizar there is a or an, ¿verdad? Esa era la pregunta, ¿verdad? Yes. Si con there are voy a utilizar a or an. Well, here is the clue. I'm going to use a or an only with singular noun. Singular. For example, there is a computer. Right? ¿Estamos bien ahí? There is an apple. Vaya, aquí está la clave. ¿Cuándo utilizo a y cuándo utilizo an? I use a con cualquier sonido consonántico. ¿Ok? Y utilizo an con sonido vocálico. All right? Solamente okay. Con singulares. Singular. Ahora bien. ¿Y entonces será que entonces con there are no voy a utilizar? No utiliza con. Aquí usted no necesita a or an. No. Usted, miren, hagamos un ejemplo. ¿Sí? Is that clear? ¿Está claro? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Yes. So I use A and N only with singular nouns. I don't use A or N with plural nouns. No necesito con eso. Ok, creo que ahí estamos claro. Voy a cerrar aquí. Bye. Y ahora voy a compartir de nuevo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Ahorita lo que vamos a hacer es describir. ¿Qué vamos a describir? Oh, vamos a describir nuestra oficina, nuestra compañía. ¿Cómo así? Look at this example. In my company, there are comfortable chairs. All right. What is comfortable? What is comfortable? Hello. ¿Qué es comfortable? ¿Qué es? Cómodo, confortable. Cómodo. Ajá, cómodo. Entonces yo estoy describiendo diciendo que en mi compañía hay sillas confortables o cómodas. Ahora, pensemos en esta imagen que tengo acá. Ayúdenme, por favor, a colocar beautiful. ¿Cómo sería entonces? There is or there are. ¿Cuál de los dos utilizamos? There is. Okay. Quedémonos con there is. Ajá. Ajá. Ahora, ¿qué voy a describir? There is a or there is an. ¿Qué quieren? ¿Cuál de los dos sería acá? There is a beautiful or there is an beautiful? There is a. Ahora sí.
¿Qué estoy describiendo? A ver, hay un hermoso o hermosa, ¿qué? ¿Qué, qué, qué? Miren window. La imagen. Ok, window. Vista. Ok. Window, window. View or window. Ahí está, miren. There is a beautiful view, que significa vista, o there is a beautiful window. All right, vamos a ver el otro. Ayúdenme con el otro, por favor, con big. Vamos a hacer big ahorita. Vamos a ver big. There is or there are. Teacher. Yes. There is. A ver, dígame, dígame, ¿quién, quién me... ¿Quién, quién, quién? ¿Y esto qué quiere decir lo que está antes de window? Oh, vista, view, view. Ok. Si ustedes, ven, si ustedes ven en esa oficina, hay una hermosa vista, ¿verdad? Del paisaje. There is a beautiful view. Ajá. Perfecto. Vaya, ahora ya vamos a utilizar... Ahora vamos a utilizar. Vamos a utilizar. ¿Cuál vamos a utilizar ahorita? Big. Vaya, vamos a utilizar big ahorita. Vaya, vamos a utilizar big. There is or there are. Vean la imagen, por favor. See the picture and tell me. There is or there are. There is. There is. Ok, there is. Ajá. A big window. There is. A big, a big desk. A big, a big desk. Desk. A big windows. Ah, puede ser. There is a big desk. There is a big window. ¿Qué más? Puede ser grande ahí. Vean la imagen, por favor. En esa imagen. A big door. There is a big door. Possibly. Etcétera, mire. Ok, ahora vamos a colorful. What about colorful? Colorful. Ajá. ¿Qué es colorful, by the way? ¿Qué significa colorful? Vistoso, colorido. Vistoso, colorido, algo con mucho color. ¿Cuál sería? There is a colorful lamp. La lámpara. Ok, muy bien. Vamos a ver. Sí, miren. Ok, déjenme seleccionar esta acá bien. There is a colorful lamp, una lámpara colorida. Ahora bien, spacious, ¿qué es spacious? Espacioso, no. Ok, espacioso, ok. Vamos, oración. ¿Cuál sería la oración? There is a. There is a. Spacious. Spacious what? Office. Ah, there is a spacious office. Vamos a ver. There is a spacious office. Muy bien. Vaya, ahora ya vemos cómo incluir adjetivos con there is and there are. Ahora vamos a la práctica. Tenemos que alrededor de 25 minutos para irnos, ¿ok? Déjame ver, aunque voy a pasar asistencia en este momento, se me olvidó pasar asistencia de ratito. Voy a pasar asistencia la segunda vez en este momento. Con la huida de la encuesta se me fue. Ajá. Vaya, vamos. Alba Isis. Present teacher. Alejandra María. Present. Vania Raquel. I'm here, teacher. Okay. Carlos Vladimir. I am here, teacher. Okay. Francisco López. Present, teacher. Okay. Ever Giovanni. I am here, teacher.
Good. Imelda Xiomara. I am here. Jorge Antonio. I'm here, teacher. José Manuel. Present. Okay. Crisia Guadalupe. No. Meili Betsabe. Present, teacher. Okay. Néstor no está. Oscar Noé. Present, teacher. Okay. Osvaldo Ernesto. Present, teacher. Muy bien. Sandra Leticia. I'm here, teacher. Okay. Verónica Lisset. Verónica Lisset. Okay. No está. Wendy Leonor. Present. Present. Y la última persona que sería Wilber Ernesto. Okay, Wilber. Teacher. Yes. Wilber escribió en el chat que tenía bastantes problemas, que no se había podido conectar. ¿En cuál chat? No podía entrar a la reunión. ¿En cuál chat? El ¿en el de WhatsApp? Déjame ver. Vamos a ver. Tengo problemas para ingresar a la clase, pero ya hice la encuesta. Ok. Bueno. Bueno, gracias por hacerme, por informarme, ¿verdad? Bueno, muy bien. Vamos a la actividad siguiente entonces. Gracias por la asistencia. Ahora sí vamos a la siguiente actividad. Déjeme compartir algo por acá. Vale. Ahora vamos a trabajar en el libro, en la página 43. Vamos al libro, por favor. Página 43. Página 43. Vamos a ver. Estoy aquí buscando la página 43. Vamos. Page 43. Vamos. Page 43. Aquí está. Vamos a ver. Ahorita comparto con ustedes. Por si no lo tienen. Aquí está. Ok. Como ustedes ven, estamos hablando de there is and there are. ¿Ok? Necesito voluntarios, por favor, que me lean estas oraciones. Vamos, ¿quién me quiere leer esas oraciones? Me, Wendy. Vamos a ver, Wendy, léame todas estas. Ok, Alejandra me lee la de aquí de la lady y Wendy me lee la del gentleman. Ok, there is a beautiful lobby. There are the comfortable. Yes. Comfortable room. There's a huge parking lot. Okay. What do you say? Huge. Uh-huh. There are three high tech elevators. Okay. Thank you, Wendy. Vamos a ver, Serrano. There is a narrow reception area. There are two thirty. Dining rooms. Uh-huh. There is an ugly photocopy center. Yes. And there are small offices. Okay. Si ven acá, ellos están describiendo lugares de su compañía. Por ejemplo, dice el primero, hay un hermoso lobby, ¿verdad? Dice, hay habitaciones confortables o cómodas, etcétera. Bueno, vamos a ver.
Quiero, por favor, en este momento, miren esto, miren acá. Positive adjectives. There are comfortable rooms. There is a huge parking lot. Déjame hacerlo un poquito más grande, ahí está. There are nice places to rest. Si ven, el adjetivo va primero antes del, el adjetivo va primero antes del nombre. Huge parking lot. Nice places. Illuminated training. Lo mismo acá. There is a disgusting kitchen. There is a smelly. ¿Qué es smelly, por cierto? Aquí veo una palabra smelly. ¿Qué será smelly? No sé si alguna vez has visto la serie de televisión Friends. Smelly cat, smelly cat. ¿La has escuchado? ¿La han visto alguna vez? No. No, no, se la recomiendo, es muy buena. Se llama Friends. Maloliente. ¿Ah? Maloliente. Maloliente. Ajá, maloliente. Apestoso. Smelly. Por ejemplo, si alguien, si alguien no se ha bañado, usted le puede decir, hey, you smelly, smelly, maloliente. Ajá, cuando no llega el agua, ¿verdad? Allá a veces se va todo smelly al trabajo. Más de alguno que se le ha tocado alguna vez así. Ok, vaya. Si ven, se están describiendo que los lugares de trabajo con adjetivos positivos. Y aquí hay adjetivos negativos. Por ejemplo, narrow. ¿Qué significa narrow? Angosto, pequeño. ¿Ok? Disgusting and smelly. All right. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a trabajar en los ejercicios de esto. Miren. Aquí. Este ejercicio. Vamos a hacer el primero. Todos juntos hagamos el primero, por favor. ¿Qué aquí. Página es esa? Página 44, si no me equivoco, 44. Vale, vamos a hacer la primera, el primer ejercicio juntos. Solo tengo small gym. ¿Cómo sería la oración? There is. Voy a cambiar el color porque no me gusta cómo está ese color acá. Ajá. There is a. ¿Cuál es el adjetivo? El adjetivo que está en paréntesis. Small. El nombre small. Gym. Okay. Y ahí está la primera oración. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a hacer igual en las siguientes oraciones. Ok, ahí está. Son 6 oraciones. Eso es lo que van a hacer. Van a hacer 5 oraciones porque la primera ya está hecha. Ok, vamos trabajando, por favor. Me avisan cuando terminen. Hay dos. Si hay una duda, me avisan, por favor. Aquí estoy para ayudarles. Número 2, tenemos clean y tenemos cafeterias. Va, revisen, por favor, que el nombre, si es singular o plural. Porque si es plural, sería there is or there are. ¿Qué creen ustedes? There are. Muy bien. There are. Muy bien.
Okay. Qué raro, hay dos número dos, ¿verdad? Sí, lo dije yo. Ajá, debería haber un número dos y un número tres, pero hagámosle frente. Yo al segundo dos le puse tres. Ok. Vamos, ajá. Siempre revisen si el nombre está en singular o está en plural. Finish. Okay, thank you, Wendy. There is a small gym. Vaya, hagamos la número dos aquí. Yo creo que la número dos ya la hicimos. No. Ajá. Yes. 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 Ah, vaya. Vaya, vamos a ver el número dos. Dice new training rooms. There are. Muy bien. Estoy leyendo. Veo que ya me están durmiendo. Ajá. There are new. ¿Por qué copié así? Training room. Vaya, miren, algo que sí me gustaría y es que me presten atención acá, y esto les va a servir para todos los otros módulos de inglés. Es que en español nosotros decimos, por ejemplo, decimos, ¿verdad? Carro nuevo, ¿verdad? Nuevo. ¿Verdad? New y car, si tengo. New car. Carros. ¿Verdad? Carros nuevos. En inglés no existe el plural de los adjetivos. Por lo tanto, todo el tiempo, los adjetivos nunca deben de ir en plural. ¿Ok? Hay un error bien común que se comete y es el siguiente. Nosotros en español decimos diferentes, ¿verdad? Las diferentes oficinas, por ejemplo. Y muchas veces escribimos igual en inglés. No se debe de incluir la letra S. Ok. Recuerden, adjetivos no llevan S. No llevan S, no son plural. Vamos con el número 3. Clean cafeterias. There are. Ajá. Clean. What? Cafeteria. Cafeterias. Okay, good. Vamos, number four. There is a smart meeting room. There what?
There is. Escucho a muchos que me dicen there are. ¿Por qué me dicen there are? No. There is a meeting room. Very good. Excellent. Vaya. Vamos en la número 5. There are unpleasant bathrooms. Okay. Muy bien. El último. There is a tiny. What is tiny? What does tiny mean? Pequeño. Diminuto, pequeñito. Okay, there is a tiny cubicle. Yeah, tiny cubicle. All right. Para terminar, tenemos 8 minutos por delante. Para terminar, quiero que piensen en su empresa. Piensen en su empresa, por favor. ¿Y se acuerdan aquellos 3 adjetivos que les dije que se los escribieran? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Yes. Vaya, entonces me van a escribir 3 oraciones utilizando esos adjetivos. Por ejemplo, si ustedes eligieron el adjetivo, vamos a ver, espacio, beautiful. No, dígame alguien un ejemplo de lo que ustedes escogieron. Fresh. Vamos a ver. Entonces voy a pensar en mi oficina y voy a describir un lugar en mi oficina que es fresh. Supongamos que el restaurante, no sé, ¿qué podría ser que es bien fresco en su oficina? Puede ser el baño. There is a fresh bathroom. Hay un baño fresco. Ven. Entonces, con los adjetivos que me escogieron, me van a escribir una oración por cada adjetivo en el chat, por favor. Y con eso vamos a terminar la clase y el módulo en esta noche. Vamos. Si tienen la primera, pues escríbalo ahí, ¿verdad? Ahí en el chat. Vamos a ver en el chat, vamos a ver quiénes ya comenzaron. Vamos a ver. Imelda, there is a beautiful reception. Ok, muy bien, Imelda. Vamos a ver, Osvaldo. There is a small cafeteria. Vamos a ver, Wendy. There is a beautiful garden. Muy bien. Sandra, there is a hot office. Ok. Sí, estaba. Hay áreas calientes ahí. Cuadro, pero igual. Oh, vamos a ver, Francisco. There is an amazing gym. ¿En serio? Wow. Su empresa tiene un gym. Wow. Vamos a ver, Verónica. There is a big computer. Ok, muy bien, Verónica. Let's see, Vladimir. Ok, Vladimir, lo que estamos buscando es oraciones con there is and there are. Yes. Ya ahorita la cambio. Ok.
Teacher. Yes. Piscina, ¿cómo se escribe? Swimming pool. ¿Quién quiere deletrear swimming pool? Swim. Ay. Vamos a ver, Alejandra. There is a fresh office. Good, Alejandra. Jorge, there are modern machines. Muy bien. Vamos a ver, Manuel. No sé si, no. There are large windows. Muy bien, Manuel. Oscar, vamos a ver, Oscar. There is a creepy. Okay. Sí, teacher. There is creepy in the office at night. Okay. Vamos a ver, Imelda. There is a modern company. Okay. Vamos a ver, Sandra. There is a big swimming pool. Así se algo escribe. Cerca. Algo cerca. Se escribe. Ahí está cómo se escribe. Vamos a ver, Bailey. There are a big ledges. Okay. Vladimir. There is a big office. Vamos a ver, Vladimir. Vamos a ver, Wendy. Oh, vamos a ver, Jorge. There are spacious offices. Muy bien. Vamos a ver, Ever. There are interesting computers. Muy bien. Muy bien. Otra verdad. Vamos a ver, Isis. There is an amazing cafeteria. There is a different parking lot. Ajá. Vamos a ver qué más, Isis. There is an. Allí, Isis, como la palabra impressive comienza como un sonido vocálico, va a llevar N. There is an impressive popcorn machine. ¿En serio? ¿Hay un popcorn machine en your office, Isis? Sí, es bien genial. Oh, también hay máquina de algodones. Qué chévere, qué chévere. Vamos a ver, Vania. Vania dice, there is a com office. Muy bien. Imelda, there is... Lo mismo con Imelda, lo que le mencionaba a Isis. Cuando la siguiente palabra comienza con un sonido vocálico, debe decir, there is an impressive service to the client. Vamos a ver, Oscar, there is hot in the depot. Ok, there is hot. ¿A qué se refiere, Oscar, con there is hot in the depot? Depósito, al mediodía se pone bien caliente. Depósito, pero entonces sería there is a hot depot. There is a hot depot. Okay, vamos a ver, Imelda, there is an impressive service to the client. Vamos a ver, there is an impressive, okay, very good. Very good. Ok. La corregí. Ok, perfecto, perfecto. Muchas gracias. All right, voy a detenerme acá, creería yo. Okay. No recibí oraciones de Verónica Lisset. Vamos a ver, ¿de qué más no recibí? Creo que de mailing no recibí tampoco. Ok, vaya. Creo que ya tenemos un minuto para finalizar. Yo sí la escribí. Ah, ok, Verónica. Verónica Lisset. Ah, ok, Verónica. Sí, seguro que ahí está. Yo no tengo también, ticha. Ah, ok, vamos a ver. Sandra, there are hot. No sé qué será. Ok, so, I just want to say thank you. Quiero darle las gracias por este mes. Qué rápido pasa el mes. Ajá. Solo recuerdo el primer día que estaban todos enojados. No sé cómo estaban, ¿verdad? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Estaban todos enojados, con penas, y ahora ya hasta bromean entre ustedes mismos. Vaya, recuerden, voy a actualizar la información por si no han llenado el examen final. Lo pueden hacer esta noche o lo pueden hacer mañana. Yo creería que sí, si no lo han hecho. Sé que muchos ya lo hicieron, pero quiero que por favor lo hagan, porque la nota final es necesaria para poder otorgarse lo que es diploma en caso de que se le va a dar diploma. El tiempo tentativo para comenzar el siguiente curso es el 6 de junio, si no estoy equivocado. Podría ser que yo sea el maestro, podría ser que no,
pero usualmente siempre que comienza el módulo 1 sigue con módulo 2, al menos que me hayan dado un mal feedback, ¿verdad? Si me han calificado mal, pues no voy a estar acá con ustedes, me van a mandar con los de las 7 de la noche, así que va a depender de ustedes. No, mentira. Ok, solo quiero darles las gracias. Nos vemos, primero Dios, entre una semana y media, así que disfruten de sus vacaciones y hoy sí, a dormir con todo, ¿verdad? Y es más, siempre van a dormir a las 11. Siempre van a ir a dormir a las 11. So, thank you so much. You were such a great group. I hope to see you next month. Okay? So, bye-bye, everyone. Take care. Thank you. Gracias a usted. Gracias. Un placer. Feliz noche. Bye.